Y qué onda YouTube, aquí Monster Kondo trayendo por fin, después de no sé cuántos meses, creo que 2 meses desde la última parte de Silent Hill y 1 mes del último video que subí, que fue creo que un gameplay de Ultra Street Fighter 4. ¿En qué nos quedamos? Ya ni me acuerdo. Ah, creo que vamos a usar las cloacas, algo así. No me acuerdo. Sí, yo les pido una disculpa a todos, pero me han visto que estoy. Bueno, los sábados que tengo algo de tiempo, me pongo a jugar en línea con M Matías, con Mecastix, Skulltroll y Lux y varios Hit Rojo. Y pues no. ¿Y por qué no he traído videos? Porque varias razones. Una, estuve muy enfermo. No sé si vieron un video de. Oh, malditos monstruos. De M Doom. Entonces pues, oye, creo que era el video de Prop Hunt. Se me oía hasta toser, así casi sacando las tripas. Sí, me dio una especie de bronquitis. De hecho, todavía llevo 2 meses y todavía sigo medio enfermo. Y pues, esa fue una razón. Otra, pues, trabajo. Y. Oh, ¿qué fue eso? Ah, ya. Y la tercera, pues me daba flojera, la verdad, ya ni tenía tiempo, pues nada más veo a mi novia y todo. Entonces ya. No sé, no se me fueron como que los ánimos de grabar. Aquí hay que romper esto, pero. Ya ni me acuerdo cómo son, cuáles son, creo que. Ah, no. Ah, sí, acá está. Ya ni me acordaba de los botones. Vamos a usar esto. Le damos unos buenos golpes a esto. No, pero atínale. No me digas. Bloqueada. La cerradura está. Tal vez puedo romperla si le pego duro. Listo. Sí. Pueden dispararle, pero ¿para qué gastan balas? Las van a ocupar ahorita en las cloacas, porque ahí no funciona su radio. Entonces pues la gozan. Y sí, otra razón también fue porque me clavé mucho en Pokémon. Sí, ahí si ven Rojo y Mecastix, pues tienen sus versiones y los quiero retar una pelea, pero pues nunca están. Y ahorita como acaba de salir Super Smash Bros, pues están clavados en eso. Solo War solo he peleado y me ganó y pues me tengo que quitar esa espinita. Y entonces. Pues sí, esas son las razones por las que no les he traído videos. Bueno, de hecho, sí, bueno, hace un mes les traje videos, ¿no? De Street Fighter. Pero me refiero a que no les traje un video. Ay, cabrón, ¿dónde salieron estas? ¿Por qué? Ah, pedazo de. No sé qué seas, pero te piso. No les traje videos de comentados. Solo comenté en los videos de M Doom, de Mecastix. En los demás, bueno, yo de. Oh, shit, voy a necesitar algo mejor que la pistola. No tengo muchas de escopeta. No, hijo de tu. Y tómate piso por si no hemos muerto. Creo que sí murió. Sí murieron. ¿Cómo estoy de vida? Más bien, ¿cómo estoy de quincena? Voy a esperar a que me den un golpe más. Sí, aquí no hay mapa hasta mucho después. Y aparte, más que no sirve el radio. Y aquí se pueden perder muy fácil. La verdad no me acuerdo muy bien. Ay, su madre. Ah, murió, genial. Muere, te piso. Wow, resisten un escopetazo y. Ya no hay que pisarlos. Aquí pueden venir a conseguir munición de rifle, que el rifle es el arma más fuerte y su as bajo la manga contra el jefe final. Y recuerden que aquí, dependiendo del final que saquen, bueno, más bien, defendiendo las acciones que hagan en este juego, es el final que van a sacar. Y depende del jefe también. No les voy a decir qué jefe, pero no sé ni siquiera dónde carajos estoy. Demonios, aquí vamos a estar un buen rato, amigos. Creo que sí es por aquí.
Pero creo que está cerrado. Ah, no. Ya se cansó aquí el camarada. Creo que aquí hay una llave y está el mapa. Creo. Y sí, los sonidos raros de siempre. Santo cielo, ¿cuánta vuelta hay que dar aquí para correr? Híjole, aquí está. Esta, aquí está la llave. Y el bendito mapa. Y por si quieren grabar. Vámonos aquí. Otra vez la vuelta es otra que hay que dar. Y pues sí. Ah, les cuento, pues creo, bueno, ya lo comenté. Tengo mi versión X y próximamente iré por la... ¿Cuál será? ¿Alfa Rubí? Sí, yo creo que esa va a ser. En mi canal, en la descripción, está mi friend code. Por si alguno de ustedes juega Pokémon, quiere jugar, retarme o algo así, pues... La verdad no soy bueno en las peleas. Yo debo decirlo, ¿no? O sea, no, casi no me gusta pelear. Últimamente le agarré callo y pues sí... peleado contra amigos o gente que ni conozco, y pues con ella sí me he dado el los trancos. Oh, ¿dónde? Ay, ¿qué estoy haciendo? Vamos a ver, veamos ya el bendito mapa. Hay que ir, santo cielo, creo que es todo derecho aquí. Creo que sí, pero no tengo que dar vuelta. Voy a ver. Es que quiero ver si no hay otra puerta ahí. Ya saben que este mapa es... Este mapa... Bueno, este nivel es muy complicado. Para mí es de los más complicados porque te... haces bolas. ¡Ay, hijo de tu madre! Toma, cállate. ¡Ah, no murió! Déjale a punto con la pistola porque si no, no quiero gastar ya de escopeta. No moriste, ¿eh? Pedazo de cagada. Órale, costalazo. Y te piso. Ah, está bloqueada. Fuck. Nada más vine a hacerme güey. Y creo que... No, espera, sí. Rápido, vente para acá. Pues creo que es para abajo. Sí. Vamos a dar toda la vuelta en U, aquí. Y aquí, creo que salen más monstruos de estos. ¿Cómo se llaman estas mierdas? Son los únicos enemigos que no me acuerdo cómo se llaman. Un truco que pueden usar aquí. Déjame ver si por aquí vine. Ah, pues por aquí empecé. Es que si creen que hay, si ven un lugar sospechoso, están viendo, vean para acá, apunten. Y si Harry apunta hacia arriba, quiere decir que hay uno de estas cagadas cerca. Y pues les disparan, ¿no? Para que no vayan a... Mira, ahí se oyen. Pero estos son ratas apestosas. No sé qué coño hacen. Acerquémonos con cuidado. Ah, miren, ahí vienen. Y son tres. Pero pues apúntales, campeón. ¡No! Pues, apúntale al más cercano. Toma. Al primero que le disparé. Y ahí está. Porquería de aquí. A mí me parece que no hay nada cerca. Veamos el mapita otra vez. Ni sé por dónde sea, ¿eh? Hay una escalera. Oigan, esa escalera. That's suspicious. Sí es por ahí, pero primero, ¿qué hay aquí? Oh, miren. Un botiquín. Yo recuerdo que siempre usen las bebidas isotónicas. Esas son... ayudan un poco. Y los botiquines son más raros. Esos usen los que ya cuando tengan la vida roja. Otro botiquín, gracias. Y empiezan los sonidos raros. Miren, ya ven cómo apunta el solo para allá. Quiere decir que hay una de esas mamas. Ah, miren, su madre, son como tres. Pero pues vamos a darle. Creo que aguantan tres. Piso. Vámonos para atrás. Perfecto, aquí veo. Ajá, y ahí está arriba, ya lo vieron.
El calabaza me hace sorprender, pero pues le meto unas balas por el culo. Y se cae. Como chango viejo cae el cabrón. Y creo que hay otro. Sí, miren. Y te puedes caer. ¡Bah! Órale, como costar. No quiero extender la edición. Sé que no traje un video. Oh, ahí hay otro. No sé si no lo vi. Pero te meto balazos en el culo y te piso. Como la escoria que eres. A ver, ¿dónde está? Vamos por acá. Oh, y es que ya no sé dónde ir. Ah, vamos a ver si aquí hay algo. No, solo hay derrumbado. Solo está derrumbado. Entonces nos vamos para el otro lado. Este pobre Harry camina como si estuviera... Bueno, más bien corre como si le estuviera zurrado en los pantalones. Y empiezan los sonidos raros para variar. Creo que aquí empiezan a salir los mumblers. Bueno, vienen otra vez estas porquerías. Uy. Písala antes de que se levante. Ahí viene el otro. ¿Pero por qué este? ¿Este ya está muerto? Sí, perfecto. Oh, rayos, creo que me están llamando. Voy a tener que pausar el video. Y ahorita regreso, no me tardo. Y regresamos. Fue rápido. Llevo, bueno, antes de cortar llevaba yo perdón, como 10, 11 minutos. Así que, pues, voy a tratar de salir rápido de esta zona. Bebida, perfecto. Y pues creo que hasta ahí llega, dejaré la edición saliendo de los cloacas. Sigamos avanzando. Hay mapa. Ah, ¿por qué suenan esos ruidos extraños? Ah, tranquilo, camarada. ¿Saben que maté a alguno de tus padres? Ya te piso. Ya písalo, caramba. Vamos a ver. ¿No hay más? Creo que no. Bloqueada. Fuck. ¿No hay más monstruos de esas porquerías? No, parece que no. Vámonos por acá. No sé, estas mierdas que no entienden, salen, son débiles, mueren de un disparo, pero pues quieren venir a tocar las pelotas. Y fallaste un disparo, no puedo creerlo. Y ahí viene el otro, pisando rápido. Y te piso también a ti. No sé qué coño seas, cucaracha. Vamos a ver, no hay enemigos, no. Oh, creo que hay uno, No. Bueno, pero seguimos avanzando. Más puertas. Dejen las pinches puertas. Y a ver qué hay aquí. Ya no me acuerdo. Ah, por acá. Más puertas. Sonido muy raro. Ah, en la madre, a ver qué. Vamos a preparar esta. Recuerden que solo resisten una. Creo que aquí hay una pequeña trampa. ¿Qué dice aquí, Harry? Ya va el salida de la cañería de agua. Cogerla, sí. Pero al agarrarla, pues. Ya. ¿Qué pueden huir? Yo digo que huyan. Bueno, creo que no. Pero quítate, pedazo de estúpida porquería. Se me troleó ese cabrón. Ya me dejó en naranja. Vamos a usar una bebida poderosa. Y pues creo que vamos a cambiarnos a la pistola ya. Ah, no pueden pasar, idiotas. Sí, sigan allí haciendo sus ruidos raros.
Y creo que es... tenemos que regresarnos ahí donde decía bloqueado. No me esperaba ese troll ahí, ¿eh? No me acordaba que estaba ahí jodiendo. ¡Oh, hijo de tu madre! ¿Qué fue eso? ¡Oh! Ese sí no me acordaba. ¿Saben cómo es troll este juego? ¡Miren, mi pequeñín! Ven. Toma. Necesito que te acerques más porque no quiero despertar a... ¡Ah, míralo! Escopeta. ¡Hijos de su madre! Son más tercos que la caca. Toma. A ti sí te piso. A ti... Haz tu saltito biónico para atrás. Malditos ruidos, oyen como lamentos. Creo que hay otro ahí. Sí, míralo, ahí está. Ah, protege la puerta, ¿no? Casi te doy unos disparos de mi amiga. Perdón. Cállate, las pelotas. Listo. Creo que hemos terminado. Ah, sí, salvemos. No quiero volver a hacer esta mierda. Y llevamos como 15 minutos, 14 más o menos, 16, algo así. En ese rango estamos. No sé si dejarlo así. Es que no quiero que se... Luego se tarda mucho en subir el video y... Y aparte pues luego se les puede hacer así muy pesado a ustedes. De que, ay, ya subí un video y como de media hora y me da huevo verlo. Así lo que le está pasando a Medum, de hecho. Que no le gusta subir videos largos y dice, no, ya no voy a subir videos largos, y sube uno de una hora. Y así de, fuck logic. Pues creo que, no sé, creo que hasta aquí lo vamos a dejar. Genial, más... Haga frío, agárralas. No, ya sé, vamos a seguirlo un rato más. Vamos a llegar a la parte clave. Donde... ¿Qué rayos es eso que suena? Hay enemigos. Primero vamos por el mapa. Sí, sigámosle. Es una compensación a que me tardé casi 2 meses en subir este video. Bueno, no sé cuánto lo estén viendo este video, pero respecto al último de Silent Hill que subí, todo fueron 2 meses. Y veamos. Aquí es una parte clave del juego, porque se decide si sacas el final bueno. Sí, a ver, creo que es el bueno o el malo, alguno de esos dos. Te disparé, perro. Ven acá, iba a huir. Sí. Y creo que aquí hay perros, para variarla. Aquí tienen que ir. Si no hacen esto, es de ley. Aquí hay perros. ¿Qué son? ¿Cómo son estos? Romper. Perdón. Son romper. Uy, son dos. Váyanse a la mierda. Ay, Dios mío. Creo que sí es para allá. Sí, vamos a tener que apagar la luz. Y entren aquí. Si no entran aquí, al bar de Anne, es de ley que saquen el final malo. De una vez les aviso. Yo estoy jugando para sacar el final, el mejor final, que es el bueno más. Vamos a ver qué le dice aquí el camarada este. Are you okay? Yeah, I guess so. But I'm beat. I thought I was a goner there. So how'd it go? Did you find a way out? No, not yet. How about you? Zip. But it's too soon to give up. This craziness can't go on forever. A military rescue squad should be here any time now. If they come through the town, we're home free. I hope so. Interesante. I better get going. This isn't the time to stand around flapping our gums. Claro. Do you know a girl called Alessa? No. No. Sí, pequeño, sí, pequeño, sí. Bastardo. Te salvé el culo y te pones de reina.
Bueno, sí. Si no entran aquí, es de ley que sacan el final buen, malo o malo más. Oh, ¿qué es esto? Kaufman debió haberlo tirado. Parece que está lleno de cosas. Llave de Kaufman y un recibo. Ahorita van a ver para qué es el recibo. Esos son los mumblers. ¿Y qué es esto? Vamos a... Pero agárralo. Ah, no hay nada. Bueno, perfecto. Me parece que hay una bebida en... Aquí. Sí, dos. Oh, perfecto. Sí, sí, sí. Y pues sirve también que entran para recoger estas cosas. Pero sí, les repito, como 20 veces ya van. Vea que les digo. Creo que debí apagar la luz. Van a estar esos romper afuera. Mejor me preparo con la escopeta porque estos güeyes son... Arr. Pero... ¡No! No pongas pausa. Ahí está. A ver, pequeños. Y te piso porque jodes las pelotas un buen. Igual que aquí, que tu camarada esté allí. ¡Toma! Pues ahí está. Aquí pueden... Hijo, es que si no prenden la luz... ¡Otra vez! ¡Que la ching! Me equivoco de botón. ¡Ay, vienen sonidos raros! Creo que aquí hay perros. Sí. Piso. A ver, me estás jodiendo. Aquí, bueno, si vieron, el ese güey Kaufman nos dio un recibo. Que es este. ¿Dónde está? Es este. Nos dice un número 0473. Para que vea, si ven ahí, dice Indian Runner. Ahí podemos ir ahí. Esto, la verdad, no sé si influye en la historia. No estoy seguro, pero yo vengo para que... ¿Qué es eso? Otro pinche romper, hijo de... Pero pues aquí le tenemos guardada a nuestra amiga escopeta. Y le vamos a dar un tiro por el culo. Este piso, porque jodes las pelotas. Es ahí. No sé si lo va a matar a este cabrón, porque si no... Sí, de una vez. Toma. Ya dejo de joder. Y hay que poner la pistola. Aquí. ¿Qué era aquí? 047. Ay, olvido. Vamos a revisarlo. ¡No! Maldición. 0473. Sí, sí, sí. Y ahí pones el mapa otra vez, camarada. Ay, ay, ay. 0473. No podemos entrar. Aquí, la verdad, les digo, no sé si sea obligatorio venir. Pero pues vean, hay balas de rifle que son muy raras. Hay una bebida. Y aquí encontramos esto. Agosto 20, el vino. Yo le dije, yo le di el paquete que la mujer dejó aquí. Septiembre 12, también estuvo donde Norman. No quiero involucrarme con los suyos nunca más, pero estoy temiéndoles más que antes. Pensé en dejar el pueblo, pero tengo miedo de qué pase si lo hago. Y aquí dice: 3 barras de pan, 2-3 bolsas de leche, 24 huevos. Dejar en la puerta trasera 8 a.m. Código de entrada 0886. Bueno, sí, de hecho sí tienen que venir aquí si quieren al apuntar ese del 0886. ¿Cómo abría esto? No me acuerdo. No, esto ya... ¿Cómo se abría aquí esto? No sé si tengo alguna llave. No. No me acuerdo cómo se abría esto. Ah, no. No, ya. No, es que no me acuerdo. ¿Se podía abrir eso? ¿Había algo para abrir ese? Que se abriera.
Vamos a ver si puedo, si no, y me voy para no perder tiempo porque... creo que era aquí en este cajón. Sí. Llave de la caja fuerte. Eso es una mamada, ¿no? Esto nada más es... Pero úsala, campeón. Solo es para ver que hay drogas. Es todo. O sea, no... Pero sí. Aquí entran, ya me acordé, sí, tienen que copiar ese número. 088, ¿qué? ¿6? 0886. ¿Para qué les va a servir? No sé si lleguemos ahí. Creo que sí, porque como no salvé... Aquí pues pueden irse todo por acá. Y vemos el mapa. Bendito mapa. Sí, vamos, ahora vamos a ir donde, bueno, no se alcanza a ver, pero eso en un motel. Aquí pueden apagar la luz si quieren, porque creo que hay perros. Ya saben que no es obligatorio pelear con ellos, pero solo si quieren levantar su... ¡Ah, ya! Oh, se cayó. Pisémoslo porque si no va a estar chingando la madre. ¿Y dónde cayó? Ah, acá estás. A ver, ven. Tu peluche estúpido. Sí, se apaga la luz. Bueno, eso creo que ya lo sabían. Atraen a menos enemigos. Vamos a ver. Ay. Creo que ya llegamos al hotel. Ajá. ¿Dónde van a ocupar esa clave que vieron en el Indian Runner? Aquí. 0886. Enter. Y se abre. Esto también, si no lo hacen, también sacan el final. Me parece que es el bueno normal o el mal, o el malo más. Creo, no estoy seguro. Ups, creo que me volví a salir. Sí, era esta puerta. ¿Qué hay aquí? No. Ah, pero aquí van a entrar después. Si quieren recoger esto mientras, aquí vamos a regresar después. Pero vamos a entrar aquí a ver qué hay. Ah, bueno, antes de ahí se me olvidó esta puerta. Creo que no hay nada. Todas las puertas están dañadas, Dios mío. Qué mal cerrajeros tienen ahí. Nada especial. Ahí pueden grabar. Ahorita vamos a grabar antes de cortar la edición. Y vamos a ver. Tiene un 3, perfecto. Salimos por aquí. Creo que no hay enemigos. No. Tenemos que buscar el departamento 3. ¿Qué? Aquí dicen cuáles son. Es este. ¿Se acuerdan el imán? Bueno, pues el imán lo vamos a usar ahorita. Aquí hay una bebida. Y nada más. Sí, equipar, sí. Aquí tienen que usar el imán porque vean, le dan... Hay una grieta, algo resplandece adentro. Muy pequeña la grieta para cogerla. Pero pues nosotros somos unos padrinos y vamos a usar un imán. Listo, llave de la moto. No de un moto drogadicto, sino de una motocicleta, la que vieron hace rato. Vamos a regresarnos aquí. Todo esto es, no tiene que ver con la historia, pero si no lo hacen, créanme que se van a arrepentir, porque van a sacar el final malo. Ahora sí, vamos a la moto, que estaba aquí, creo. Ya recogimos todo. Aquí usan la llave de la moto. No hay nada, no hay polvo alrededor de la tapa del tanque de gas. Oh. Pues usamos nuestra llave de la moto y encontramos un pollete envuelto en una bolsa. ¿Qué es esto? Es como la que encontré en la oficina del director allá en el hospital. Y aquí viene una escena especial. Give me that. Oye, tranquilo, viejo. What is this?
Como dice Doom, Doom, cómete un Snickers. That's none of your business. Instead of messing with that, how about coming up with a way to get out of here? You shouldn't be hanging around here goofing off. What do you think you're doing? You want to get yourself killed? Get out of here. Oye, tranquilo, campeón. Okay, take it easy. Sí, relájate, imbécil. Unless you want to die, keep your mind on business. Wow, wow, sí, se got it? Está bien, campeón. Relájate. Además, creo que perdí el tiempo. Sí. Bueno, esa botella se van a acordar de mí. Vamos a salvar. Y aquí termina la edición. Creo que va a haber una edición de media hora, más o menos. Y salvamos. Listo. Ahora sí, les pido otra vez una disculpa. Ay, les digo que estuve enfermo. Más Pokémon, más trabajo, más... Ay, en fin. Espero ya poder traer por lo menos un video al mes, a la semana. Sí, yo no me... No, diario no. La verdad no tengo la paciencia para estar subiendo un video diario, pero pues por lo menos una vez a la semana tal vez sí. Espero que les haya gustado. Me decidí regresar porque M. Doom me lo dijo. Me dijo, oye, tu guía de Silent Hill, ¿no la vas a continuar? Y pues creo que él sí me gustó mucho. Igual Mecastix me dijo eso. Y pues aparte de que el mes de octubre es el mes de... Bueno, yo no lo festejo, lo del Halloween. Yo soy del... Como soy de México, pues para mí es lo del Día de Muertos. El primero y 2 de noviembre. O sea, que el mes de noviembre es más... más de miedo aquí en México que octubre. Pero bueno, como ya los gringos ya todo exportan hasta el Halloween, pues... Por eso me decidí a grabar la siguiente parte de Silent Hill. Espero que les haya gustado. Y nos vemos hasta el siguiente video. No sé de qué vaya a ser. Yo creo que va a ser otra parte de Silent Hill. Quién sabe. Si tengo ánimos de grabar, a lo mejor puede que haga una excepción y suba 2 videos a la semana. Sin más que decir. Ah, sí, si me quieren retar de Pokémon, si juegan Pokémon, pues rétenme. Déjenme un mensaje ahí en mi canal y pues ahí nos organizamos. Espero que les haya gustado y adiós.